Juan es el mensajero que prepara el camino del Señor. Es curioso cómo la vocación de Juan es la vocación de la Iglesia. Es decir, la misión que tiene Juan el Bautista que cumplir, que es preparar los corazones para cuando llegue Cristo, que sean capaces de escuchar su voz y de acogerle, es lo que sigue haciendo la Iglesia Católica. Preparar los corazones de los hombres para que cuando les llegue el mensaje del Señor, pues que ellos lo puedan acoger. Y de algún modo es la vocación de todo bautizado que quiere ser coherente. De hecho, hay una cosa muy bonita que es la llamada a hacer apostolado. Ahora se habla de evangelizar. Bueno, bien, es lo mismo, anunciar a Cristo, anunciar que Cristo está en medio de nosotros. ¿Tendremos más éxito o menos éxito? La gente normalmente se suele burlar de los evangelizadores. A Juan el Bautista se rieron de él, decían que estaba enajenado, que estaba loco, que si comía saltamontes, que si vestía con cilicio de piel de camello. Bueno, lo tomaron por loco, pero él dijo lo que tenía que decir, hizo lo que tenía que hacer y efectivamente unos poquitos discípulos de Juan después se convirtieron en apóstoles y esos pocos después llevaron la fe al mundo entero. Entonces creo que también tenemos como esa misión, Señor. Yo no, cuando hago apostolado, no tengo que convencer a nadie, no tengo que tener más razón que nadie. El mejor apostolado, ¿sabéis cuál es? La vida. El mejor apostolado es en silencio ser lo que eres, ser una persona optimista, ser una persona positiva, ser una persona que acompaña, ser una persona fiel, ser una persona que no se vende a otras nuevas ideologías que a lo mejor te van a cambiar la vida. Es ser una persona como muy coherente, intentar ser coherentes con lo que creemos, con lo que profesamos. Y entonces nuestra vida anunciará a Cristo, no nuestras palabras. Hombre, si nos piden razones de nuestra fe, claro que las vamos a dar. Oye, ¿por qué eres creyente? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué te confiesas? ¿Por qué escuchas la palabra? Y pues tú ya darás un testimonio más que doctrinal, personal. A mí me ayuda, a mí me ilumina, a mí me acompaña. Yo, de hecho, recuerdo una anécdota muy bonita de un padre de familia que le decía a una de sus hijas, le decía, que pues no iba mucho a misa, decía, mira, hija, yo no te puedo obligar, pero a mí ir a la iglesia, sentarme un ratito, mirar a la imagen de Jesús, saber que está ahí Jesús en el tabernáculo. Le decía, a mí me ayuda mucho. ¿Por qué no haces la prueba? Bueno, y esa cosa dicha con cariño, a lo mejor vale más que mil sermones, que mil regañinas, o que mil broncas, o que mil argumentos apologéticos. Creo que es el ejemplo, creo que es la propia vida la que tiene que ser el anuncio de Jesús. Y por eso, del mismo modo que Juan el Bautista era el mensajero que anunciaba la llegada de Jesús, también nosotros tenemos que ser mensajeros de Cristo. Y anunciar que Dios ya ha llegado, por lo menos a mi corazón ya ha llegado. Y sé que puede llegar al tuyo, que podría llegar a muchos más, si tú quieres. Porque está el misterio de la libertad. Pero ser mensajero de Cristo es vocación de la Iglesia y es vocación de cada uno de los que estamos bautizados.